Si es para Cristo, apláudalo a Él fuerte. Está vivo, este está vivo. Bien. Año 2002, Dios tenía un propósito en estas misiones que hacíamos con Cristina en ese momento. 2002. ¿Quién no había nacido en el 2002? De lo que estamos viendo. Ezequiel, ¿está Ezequiel ahí? Pensé que era Ezequiel levantando la mano. Es terrible. No, Benjamín. Bien, 2002, misionando en esa excusa de Dios, en el servicio, a Zavalla, ciudad natal de la pastora, y allí empezábamos a conocernos. Ahí empezaba la pastora ya a tirarme el ojo, pero yo, santo. No, nada que ver. Pero empezamos a trabajar allí en misiones juntos, éramos amigos. No estaba todavía esas intenciones personales, pero estábamos juntos trabajando y nos tocaba visitar muchas casas. Nosotros éramos de las casas de bendición, un poco lo que la pastora decía, más la calle que en el salón, y todo lo que eran misiones, allí estábamos nosotros. Íbamos a las casas y había una particularidad en el pueblo donde íbamos y visitábamos, nos abrían las puertas por la necesidad y la urgencia, el hambre que tenían de conocer de Cristo, pero estaba todo oscuro, todas las casas siempre con las ventanas cerradas. Nosotros de 3 a 5 y media, más tarde no podíamos hacer misiones, así que siempre era de tarde. Y lugares donde íbamos, todas las casas con las ventanas cerradas. Y era un tiempo donde había una marea, por así decirlo, porque nos llamaba demasiado la atención de jóvenes que se quitaban la vida, muchos muertos. Nosotros estábamos en las primeras experiencias con Cristo y había cosas que no detectábamos, no percibíamos, pero no cabe duda de que estábamos ante una potestad, por así decirlo, no dándole el rango que se merece, pero una potestad de muerte en la ciudad. Había tomado la ciudad y los jóvenes. Había una moda de quitarse la vida. Y en cada casa donde íbamos, lo que me llamaba la atención eran las ventanas cerradas. Todas las ventanas cerradas. No solamente el olor, cuando uno entraba lo percibía a la muerte, sino la oscuridad, la densidad. Y les decía esto de el ataque espiritual. Y recuerdo siempre decirle a la pastora, donde vayamos, no solamente vamos a desatar la paz, como Cristo nos enseñó, cada vez que uno pisaba una casa, pasa a esta casa, pasa a este hogar. Y no solamente íbamos a bendecir y a ungir las paredes, sino que le abríamos las ventanas. Abrí la ventana, abrí la ventana. Y la palabra de hoy tiene que ver con eso, abrir las ventanas. Así se llama la prédica. Y hay un suceso hace poco en mi vida donde sentí la necesidad de abrir las ventanas. Sentí un ataque fuerte a mi sistema de creencia. Y no tiene que ver con esto de creer en Dios o creerle a Dios. Porque usted va a decir, si el pastor duda, estamos todos. Bueno, soy un ser humano también, recibo esos ataques, pero no tiene que ver en sí con la personalidad o la persona de Cristo, sino con un sistema que yo ya había formado y un ideal de querer alcanzar. Y sentí que el ataque vino allí, a matarme, a decir, esto no va en tu vida, no vas a lograr nunca este ideal en tu vida. Y fue realmente duro, pero fue un trato de Dios con mi corazón. Pero hay algo que me bendijo cuando estaba en ese proceso de batalla, de guerra personal, que es levantarme cada mañana. Y hoy tenemos la gracia momentáneamente de vivir en un departamento. Es siempre ir a la ventana que da a la calle, ¿sí? Y abrirla. Yo no puedo tener mi relación con Dios con la ventana cerrada. Abrirla, ¿sí? Y mirar, tengo la bendición de poder mirar el cielo, tengo enfrente el hospital, así que siempre oro por los internados, extiendo mi mano, pero tengo todo el hospital, el azul arriba. Y es mi rutina, levantarme temprano y abrir la ventana, ¿sí? Y tal vez usted ya está pensando en un personaje de la palabra. ¿Alguien pudo detectar de
¿De quién? Muy bien, de Daniel. Gloria a Dios. Yo quiero hablarte de Daniel. Lo escuchaba el día viernes anterior a Cristian. ¿Está Cristian acá con nosotros? Bien, acá está el siervo del Altísimo, según él. ¿Sí? Está muy bien, está muy bien. Aquí está el siervo del Altísimo. Bien, hablando de Daniel, y esto despertaba también o confirmaba la palabra. Dice Daniel capítulo 6, versículo 1. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ello tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Bien, quiero darte un poquito de Biblia, un poco de contexto. Lo que le gusta estudiar, anoten, ¿sí? Daniel, hemos estado trabajando el libro de Daniel. Recordemos que Daniel significa, acá tenemos varios Daniel. Levanten la mano todos los que, segundo, primer nombre, Daniel. Hay una banda, ¿sí? Hay un montón. Gloria a Dios. Daniel significa Dios es mi juez, o Dios es mi justicia, ¿sí? O Dios me hará justicia. ¿Sí? Hoy Dios te dice, voy a hacerte justicia. Gloria a Dios. Bien, Daniel, jovencito, recordemos un poco la cronología del pueblo de Israel. 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, Dios llama a un hombre llamado... Estamos hablando de Daniel, pastor. Cualquiera, ¿sí? Estamos hablando de Daniel. 2000 años antes de Cristo, un hombre escogido, el primero por Dios, se llamó David, Moisés. Bueno, me encanta. Abraham, ¿sí? Abraham. Vamos a la cronología así, bastante rápida. 2000 años, Abraham. 1500. Tiren. Año 1500 antes de Cristo. Moisés, muy bien. En realidad hay una diferencia, pero estamos haciendo números redondos, ¿sí? Año 1000 antes de Cristo. Digo así porque él la acertó. David, ¿sí? David. Y ahí ya comenzamos en David, todo un periodo de división. Recordemos que los sucesores de David, después viene Salomón y después viene ahí una división entre el reino del sur y el reino del norte. Y vamos a entrar en los imperios, imperio Asiria, imperio babilónico. Y acá vamos a estar viendo la vida de Daniel. Y Daniel vamos a hacerlo 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo, para ubicarnos más o menos en el tiempo, imperio babilónico, un imperio fuerte. ¿Quién era el rey de Babilonia? Nabucodonosor. Gloria a Dios para aquellas que están embarazadas, ¿sí? Ténganlo en cuenta. Nabuki, ¿qué hace Nabuki? Bien, Nabucodonosor, rey, un rey malvado, ¿sí? Que tenía una particularidad, donde ellos conquistaban, tomaban cautivo a los mejores, a los pobres los dejaba, y a los mejores, a los más capacitados, se los llevaba a la capital de él y los ponía alrededor de él, y les cambiaba el nombre, les cambiaba la forma de hablar, les cambiaba la alimentación, lo hacía a su propia imagen y semejanza, ¿sí? Lo hacía a la semejanza de su imperio. Les quitaban y les robaban toda la identidad y su cultura, y lo transformaban en un muñequito o en un funcionario de ellos. Le trataban de quebrar todo aquello que traía arraigado en su corazón, a tal punto hasta de odiarlo y poder amar lo que ellos le estaban presentando. Y ahí estaba Nabucodonosor, y Daniel es un jovencito que es cautivo y va a crecer con 15 años, va a crecer allí en el imperio babilónico, y van a pasar los años, van a pasar 75 años, y va a llegar él hasta los años 90 de su vida, y va a estar allí en Susa, en la capital. Van a pasar cuatro reyes, y él va a seguir siendo fiel a Dios.
en un lugar que no es su tierra, donde su familia allí quedó sepultada, donde cuando a él lo llevan, lo castraron. Lo castraron. Le quitaron la posibilidad de reproducirse. Es aquel que lo ponen al lado de los reyes, al lado de las reinas. Entonces, los que están al lado de las reinas están castrados, ¿sí?, para que no se pasen de listo. Pero él les sirve. Esto se llama capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Transformar lo malo en algo bueno. Y Dios nos dio esa capacidad de resiliencia. Entonces, Daniel, van a pasar los años y él sirve fielmente a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole a su rey. Pero nunca quiebra su origen y su devoción al verdadero Dios. Más allá que Babilonia, después viene, bueno, el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, después viene Darío y después viene Ciro, el grande, quien va a hacer que regrese los cautivos a su ciudad natal. Pero allí en esos 75 años han pasado. Y hay momentos muy buenos y hay momentos que son etapas cortitas en la vida. Recordemos que de estos 75 años usted va a leer en la Biblia, salvo algunos 3 o 4 sucesos donde Daniel se vio en apriete. El resto, Daniel sirvió al lado de la corona del rey, con los mejores manjares y los mejores tragos, por así decirlo. Pero hubo sucesos como el capítulo 6, donde él es lanzado por no doblegarse a un edicto, lanzado al foso de los leones. Pero no voy a hablarte del foso de los leones porque es un tema que ya lo conocemos todo, que no estaría mal. Pero quiero resaltar en el libro de Daniel, para meterme en el capítulo 6, que Daniel tiene una intención, y decimos que es el autor, ¿sí?, del libro, porque aún Jesús lo cita y lo reafirma que él fue el que por lo menos una parte del libro lo escribió el mismo autor, Daniel, ¿sí? Y tiene una intención, mostrar cómo Dios tiene el control en los cielos y en la tierra y regular las fuerzas de la naturaleza y de la maldad, regular el destino de las naciones. Todo está en las manos de Dios. Por más que pasen los reyes, aún los más crueles, aún los que odian más a Dios, los que se ponen como anti-Dios, aún así Dios siempre va a tener el control. Y Daniel nos manifiesta eso, que siempre Dios se lleva la victoria. Cuando quisieron atacar a los 3 amigos, Dios se glorificó en ese horno de fuego, a tal punto que cuando el rey lo ve, dice, bueno, saquen a los amigos. Pero él dice que veía 4 personas, pero eran 3. Y ahí, en el horno de fuego, ¿quién estaba con los amigos de Daniel? El Mesías, Cristo, ¿sí? Cristo. En el Antiguo Testamento, ahí lo vemos a Jesús danzando en medio del fuego. Después lo vamos a ver también cómo, cuando Nabucodonosor, ¿sí?, no puede volver atrás de su palabra, también Dios exalta a Daniel. Siempre Dios ampara, tal vez hasta el último momento. Por eso la pastora decía, la estás pasando mal, paz, porque se va a desatar una gran victoria en tu vida, porque es Dios quien tiene el control. Y el libro de Daniel nos enseña eso. Daniel era una persona increíble, era alguien que sobrestacada en cualquiera de su común, del prójimo de su común, de su grupo. Él siempre tenía un espíritu, dice la palabra, superior junto con sus amigos. Pero eran entendidos no solamente en los tiempos, eran hombres de sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios activaba estos dones en ellos. Porque Dios tenía propósito allí en un campo enemigo en la vida de Daniel y de sus amigos. Y quiero ahora sí, sabiendo todo esto, ¿por qué él perdura? Porque era extraordinario, una persona que era 10 veces mejor que los demás, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque era una persona consagrada, una persona que cuando el rey le decía lo que tenía que comer, él decía, no, está todo bien, rey, no es contra vos, no es contra tu sistema, pero yo de esto no como.
quédate tranquilo que yo me voy a fortalecer. Y decidió comer legumbre, ¿sí? no quebrar lo que él creía que era bueno bajo las leyes de Dios en aquel tiempo, la comida que él decidía comer y no la del rey, ¿sí? Que eran abundantes, pero él creía en su Dios y no quebraba sus principios. Y tenía esa gracia de que los reyes dejaban que él tenga estos principios siempre y cuando Daniel le devolviera lo que ellos estaban anhelando, que eran cosas que los demás no lo podían hacer. Por eso todos los reyes que pasaron lo querían al lado, porque tenía visiones, tenía entendimiento, tenía una lectura en el mundo espiritual como otro no lo tenía. Era un gurú, era el famoso gurú hoy que todos los gobernantes tienen a su lado. Bueno, en aquel momento el asesor de los gobernantes era Daniel, y era un hombre de Dios, entendido, ¿sí?, en los moveres de Dios. Y aun cuando él tenía que poner su pellejo, lo ponía, no iba a negociar sus principios. Y el capítulo 6, ahora sí me meto, vamos a ver una de las pruebas de Daniel por mantenerse fiel en lo que él creía. Dice la palabra que Darío había puesto sátrapas. ¿Saben lo que es un sátrapa? Es un gobernador, ¿sí?, es un funcionario que tiene a cargo una ciudad o ciudades, ¿sí?, y que le cobra los impuestos, que tiene toda la administración y le debe rendir cuenta al rey. Es como un gobernador de un país, de una provincia, y el rey sería el presidente, por así decirlo, ¿sí? Y puso 120, pero de esos 120 puso 3 para que le rindieran cuenta a esos sátrapas. Y entre esos 3 estaba Daniel. Pero aún los otros 2, vamos a hacer de cuenta que 40 le rendían a él, 40 sátrapas le rendían al otro y 40 al que queda, ¿sí? Los otros 2 más muchos de los sátrapas le tenían envidia a Daniel, porque si fuera por el rey Darío lo dejaba a cargo de todo el imperio. Me hace acordar a otro personaje de la Biblia llamado José, que fue el segundo en el imperio más extraordinario de la antigua Egipto, ¿sí? Y ahí estaba José, un hombre de Dios también, en medio de un sistema antidios, y Dios estaba allí. Y aquí Daniel tiene esa rivalidad que no la busca, pero que se manifiesta, la envidia. Sí, nadie busca que la otra persona te envidie, pero es prácticamente una regla del juego, ¿sí? Vos que estás caminando en Cristo, va a haber gente que no lo va a gustar y te va a envidiar, pero no con la envidia esa de querer lo que vos tenés, ¿sí? De que es realmente directamente de que vos no lo tengas. Es así, una envidia mala, por así decirlo. No hay envidia buena, obvio, pero esa envidia que directamente no quiero ni que vos lo tengas, que te quieren sepultar. Y Daniel provocaba esto. Donde iba provocaba esto, había algo diferente en él. Su servicio, su entrega, su lealtad, su fidelidad con el rey. Los otros quedaban muy por debajo de la línea media, serían mediocres. Y Daniel sobrestacaba, un espíritu superior. Entonces estos sátrapas dicen, vamos a tener que hacer algo con este hombre porque nos va a doblegar a todos. Yo no le quiero rendir cuenta a este, no lo aguanto, no lo soporto. Y se pusieron de acuerdo y lograron una idea muy buena, que era decirle al rey, ¿sí?, que al sonar la bocina todos debían doblegarse y darle honor a Nabucodonosor. Si no me estoy equivocando, ¿sí? La estatua. Bien, gracias. ¿Sí? Habían edificado una estatua y al sonar, ¿sí?, tenían que todos doblegarse delante de la estatua. Y obviamente Daniel, que tiene un solo Dios, que es el Dios creador de los cielos, el que muda los tiempos, el que es el eterno, no se iba a doblegar delante de una estatua. Para un judío era prohibido eso. ¿Sí? No te harás imagen, uno de los mandamientos. Y cuando sonaba este recordatorio, fueron los sátrapas y nos dice la palabra, ahí ya nos estamos metiendo en el meollo, dice Daniel versículo 4 de Daniel 6, dice, entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino,
mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea, Daniel era un hombre íntegro. Lo que él pensaba, lo que él hablaba y lo que él hacía era solo una línea, un hilo. ¿Sí? No tenía un doble discurso, no era alguien que te iba a decir algo y estaba pensando otra cosa, no tenía una máscara, una doble cara. ¿Sí? No era alguien que te decía una cosa y iba a hacer otra. Realmente era una persona intachable, era íntegro. Entonces, claro, estos sátrapas decían, a este lo tenemos que casar en una, y se formuló esto de la estatua. ¿Qué decíamos? Cuando el enemigo, y esto es importante, y ahí me pongo un poco en el testimonio que le daba al comienzo. Usted sabe que usted no tiene lucha contra carne ni sangre, ¿lo sabe? No es que tu esposo, tu esposa se levantó chiflado o chiflada, o te está haciendo la vida imposible, o tus hijos. Detrás de cada ser material hay una entidad espiritual. ¿Cuántos saben esto? De cada ser, ¿sí?, hay una entidad espiritual. Aún detrás nuestro, ¿sí?, o dentro nuestro, el Espíritu Santo gobierna aquellos que aceptamos a Jesús. Aún aquellos que le temen a Dios, ¿quién acampa alrededor nuestro? El ángel de Jehová. ¡Wow! Aún los que le tememos a Dios, hay ángeles a nuestro alrededor. Detrás de cada ser, ¿sí?, hay una entidad espiritual. Efesios es muy claro cuando dice que no. Dice Efesios 6:10, dice, para lo que anotan: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, contra un ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Daniel la tenía reclara, que él no peleaba contra un rey o contra un sistema, él batallaba en la oración, ¿sí?, en los aires. De hecho, hay un capítulo 10, que él tiene un tiempo tan fuerte con Dios que dice que su oración desata una guerra cósmica entre dos reyes. Dice que el ángel Gabriel viene a traer respuesta, porque Gabriel es el mensajero, y el ángel Miguel tiene que venir a asistirlo porque un principado se le había levantado. ¿El principado de quién? De las tinieblas. Tenía un nombre en aquel momento, de Grecia y de Persia, que Grecia iba a ser el próximo imperio, o estaba ahí batallando, queriendo su lugar, su posición. Pero si no se conquistaban los aires, no se iba a poder conquistar el mundo terrenal. Yo sé que me estoy yendo, pero sé que Dios está hablando. Daniel tenía esta capacidad, se metía en los ámbitos espirituales. Sandra, ¿a vos te gusta este tema? Y dice que el primer momento, capítulo 10, que él dispuso a orar a Dios, se desató el cataclismo. Mira el poder que usted tiene cuando ora. Cómo abre los cielos y cómo se provocan guerras allí. Y si él no se mantenía 21 días, ¿sí?, Gabriel no hubiese llegado con la respuesta, porque no hubiese estado Miguel interviniendo. Si él al segundo día o al tercer día hubiese dicho, bueno, basta, no hay respuesta, se hubiese terminado la guerra en el cielo, hubiese ganado los principados y Gabriel vuelve al seno de Dios, por así decirlo, con la respuesta en posesión de Dios. Pero dice que estuvo 21 días. Daniel tenía claro que la lucha no era natural, era espiritual. Y usted tiene que saber lo mismo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra entes, contra entidades. Daniel se entera que hay un edicto que va contra él. Claro, no lo pueden cachar, por así decirlo. No lo pueden... Sí, tenemos visitante alguno ahí dando vuelta. No se asuste, ¿sí? No lo pueden cachar, ¿sí?, por así decirlo. No lo pueden doblegar. Pero él no dejó de hacer lo que sabía hacer. Él sabía que lo venían a buscar. Él sabía que tenía una sentencia de muerte. Pero él no dejó de hacer lo que él debía hacer.
su sistema de creencia no fue conmovido. Y aquí me meto yo en la prédica también. Yo sentía que en este tiempo había algo que me quería confundir, crear, ¿sí?, una movilización interna. Pues si el diablo toca esa fibra íntima, va a provocar que tus pensamientos también cambien y tu actitud por lo consecuente también sea transformada. Y Daniel dijo, ok, vienen por mí, pero voy a seguir haciendo lo que sé. Voy a seguir adorando a mi Dios. En este tiempo, iglesia, necesitamos hombres y mujeres que en medio de las crisis suban a sus cuartos, abran las ventanas y oren al Dios que sí oye y responde a sus escogidos. Es mi oración que no te doblegues ante esta batalla. Es mi oración que la batalla es como abriendo la ventana y doblegando tu rodilla y apuntando tu mirada a aquel que tiene la respuesta. Los miradores de las ventanas, ¿sí?, sobre todo la de Daniel, enfocaba hacia dónde, o se dirigía hacia dónde, a Jerusalén, porque esa también era una costumbre. Aquellos que fueron, ¿sí?, cautivos en otros lugares, tenían que dirigir su mirada, ¿sí?, hacia Jerusalén, obviamente norte, sur, este, oeste, hacia el punto cardinal donde estaba Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, y allí se doblegaban. Mínimamente la costumbre judía era tres veces al día, mañana, tarde, ¿sí?, y noche. La noche en aquel momento era más o menos 6 de la tarde, cuando bajaba el sol. ¿Amén? Ahora, ventana, porque dice versículo 10, Daniel 6, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios como lo solía hacer antes. Obviamente que esto iba a implicar que lo vieran y que pudieran llevar adelante el plan. Porque Daniel, en la peor que hizo, abrió la ventana, dirigió su mirada, su postura, su adoración, y todo lo veía. Y todo lo veía. Y cuando yo leo esto de ventana, que viene un poco a lo que estaba viviendo, esto de cada mañana abrir las ventanas, qué bien que me hace ver por lo menos el día, ver el cielo, se me venía ventana. Literalmente, ¿qué significa ventana? Usted va a leer ahí en los diccionarios, abertura en una pared. Abertura en una pared, diga conmigo, abertura. Luz, que en esa abertura va a haber luz. Escucha acá, haga una lectura espiritual de lo que le estoy diciendo. Abertura, luz, aire, ventilación, wow, visión. Yo me sentía totalmente atacado y hoy digo, no quiero caer en esta, no quiero ni pensarlo. Y fue una batalla constante. Abrí la ventana, Ariel. Dirigí tu mirada. Seguí visionando. Que se han abierto tus ojos, que se quieren cerrar y confundir. Se han abierto tus ojos. Recibe el aire de mi presencia. No te estás ahogando, Ariel. No te estás asfixiando. Abrí la ventana. Y era allí donde sabía que el enemigo se la estaba jugando. Y era abrir siempre, simplemente la ventana y dirigir mi mirada al cielo. Como dice Colosenses capítulo 3, poné tu mirada en las cosas de arriba. Pero en la Biblia también la ventana tiene un significado. ¿Qué versículo se le viene de ventana? A ver, conocido. Claro, Malaquías 3:10, cuando Dios dice que va a abrir la ventana de los cielos, si usted es fiel en ser dadivoso a Dios, Él va a abrir la ventana de los cielos y que lo probemos, que Él va a derramar en sobreabundancia. En la Biblia significa provisión divina, porque es como un portal del cielo que se abre y empieza a correr el torrente del cielo. Pero no solamente eso, significa dirección.
dirección. Muchos necesitamos un GPS en nuestra vida porque no sabemos para qué lado correr. Abrir la ventana del cielo significa dirección. Cuando vos pones tu mirada en el Señor, Dios va a enderezar tus pasos, como lo dice el Salmo. Pero también la ventana en la Biblia significa iluminación. Que se han abierto esos ojos del entendimiento que estaban cegados y pueda ver la luz. Dice Daniel, versículo 16 del capítulo 6. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Usted ya conoce la historia. En medio de la noche más oscura de Daniel, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida, no le importó nada, voy a seguir orando a mi Dios. Todo bien con los reyes, pero yo adoro a un solo Dios. Te amo, rey Nabucodonosor, por así decirlo, te amo, te quiero, te sirvo, te soy fiel, pero en esta no conté conmigo. Sabes que tengo otro Dios, me inclino, ¿sí? Y si todos lo tienen que saber, que todos lo sepan. No es un cristiano a la secreta. Él abre la ventana y que todos puedan ver que en esa ventana de esa casa hay alguien que está apuntando a Jerusalén. Que no es poca cosa apuntar a Jerusalén. Cuando no pueden tumbar, y esto es lo que Dios me decía en esta última batalla, cuando no pueden tumbar tu hacer, es decir, bueno, este muchacho, esta mujer, no le voy a quebrar este hacer, va a ser fiel en esto, no puedo entrarle por ese lado, van a ir a apuntar a tu ser, que es acá adentro. Ahora, cuando el diablo encuentra de que vos la tenés clara, estás con principio sólido, van a ir a apuntar a tu sistema de creencia, te van a querer confundir. ¿Y cómo te confunden? Con las media verdades. Con esas dudas de decir, pero esto es bueno o es malo. Esto está bien o está mal. Y recordemos que por más que yo te entregue del 100% que es la verdad, te entregue un 99% y te dejaría un 1% de mentira, no es verdad. Esto es lo mismo que tomar un vaso de agua lleno y te meto una gotita de cianuro. ¿Usted la tomaría? Séame sincero, ¿usted la tomaría? Y obviamente que no. Una verdad que no cumple el 100% se transforma en mentira. Y ahí es donde el diablo te apunta y te habla. Porque vos estás en medio de una circunstancia apretada. Y claro, te presenta la Biblia, te presenta otras experiencias y te habla de aquel. Y vos entras a dudar y entras a batallar y decís, ¿será que esto es así, Dios? Y vos sabés que hay una cuota ahí que no te está cerrando. El diablo se va a meter allí, bien disfrazado. Hay cosas que no te cierran, no tenés paz. Aun cuando lograras vencer y establecer la paz, se va a levantar el último enemigo, que fue Cristo quien lo derrotó en la cruz. Que era, ¿cuál era el último y gran enemigo que Cristo lo derrotó en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿No? Según la palabra, ¿sí? ¿Qué arrebató Cristo del diablo? ¿La llave de qué? Del imperio de la muerte. La muerte. Y allí, cuando no pueden contra tu sistema de creencia, cuando no te pueden doblegar, la muerte se levanta contra tu vida y vienen ataques fuertes. Y en algunas de las ocasiones hay sucesos fuertes, como accidentes, como cuestiones no fortuitas que te pasan, que suceden. La pastora que compartía aquí en el aniversario, la pastora Miriam, cuando ella fue encomendada a Villa Gobernador Gálvez, no lo contó, yo lo cuento. En la casa de ella estaba tendiendo la ropa y en una persecución a 600 metros, cuando ella es encomendada a Gálvez,
habían venido a buscar el contrato, le habían chocado todo el auto. La verdad que la pasaron tan mal. Cuando habían recibido el contrato, ya teníamos el primer salón. Ellos estaban contentos, felices, más allá de que la estaban pasando. Los hijos también habían caído ahí en un... Que Galve no, viste, y ellos como familia fue toda una revolución porque había que dejar su lugar cómodo allí en San Lorenzo, donde todo explotaba, gente de aquí, allá, y ellos ser encomendados a Villa Gobernador Gálvez. Y nosotros veníamos a acompañarlos. Y en una persecución a 600 metros, ¿sí?, en una toalla que está ahí, siente un calor en la pierna y se mira así y empezó a chorrear sangre. Le entró una bala. Pero instantáneamente siente tac, tac, entró otra bala y le entró otra bala. Y ahí ella siente que va a quedar allí. Empieza toda una película, ella cuenta. Empieza a caer sangre, 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 sangre. Y ahí donde ella cae y donde cree que va a morir, desangrada, y ahí empieza todo el correr. Realmente fue un ataque espiritual. Realmente la muerte venía a buscar su vida. Más allá de que ella la iba a vencer porque tenía a Cristo. Pero Dios dijo, no, quien gobierna soy yo. Todavía tenés hilo en el carretel. Fue internada, le sacaron dos balas, una quedó alojada a 3 milímetros de, corríjanme los que saben, no sé si es la aorta o la arteria más principal que corre, ¿eh?, la femoral, que es una vena que si cortamos ahí ya no hay vuelta atrás. Y le quedó a 3 milímetros. Hasta el día de hoy la tiene alojada allí, para gloria de Dios. Y está pastoreando Baigorria. Pero aquí vemos que Daniel viene, la muerte viene a buscarlo. Y todos conocemos la historia. El espíritu no te lo pueden tocar. Las luchas van a venir, iglesia. Las batallas las vas a tener que pelear. Pero de algo tenés que estar seguro. Quien habita vos, en vos, es el espíritu que aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Hoy habita en vos. La muerte no puede tocarte. Dije que la muerte no puede tocarte. Pero pastor, hay cristianos que mueren. La palabra muerte significa separación. Dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, Jesús venció a la muerte. Pero aquí vemos a un hombre que tiene propósito y la muerte lo viene a buscar. Y decide orar, decide abrir sus ventanas, decide seguir haciendo lo que sabe hacer. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Parece que están viendo a Daniel haciendo este pasaje. Pablo parece que se inspira en Daniel. No estés afanoso, sí, pero hay un edicto de muerte sobre mi vida. Se me viene abajo todo el imperio. Ahora, ¿quién me salva de esta? Estoy confundido. Abrí la ventana. Poné tu mirada en él. No te afanes, sino sean conocidas todas las peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracia. Empezá a gracia. Estás en batalla, dice versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento, que te guarda tu sistema de creencia, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Daniel, en sus 3 veces al día, lo que está queriendo conquistar es paz. Lo que está enfocado es en Jerusalén, ciudad de paz, Shalom, Jerusalén, ¿sí? Está enfocado en la ciudad de la promesa. Está enfocado donde va a ocurrir, ¿sí?, lo que él va a profetizar
luego la venida del Mesías, donde va a ser la cuna del Mesías. Daniel está enfocado en los planes de Dios en medio de su batalla y en medio de su edicto de muerte. 3 veces al día conquistando la paz, y con la paz pudo descansar en medio de los leones. Tú puedes pasar por los valles más oscuros, iglesia. Sé que la puede estar batallando mal, ¿sí? Porque cara vemos, corazones no sabemos. Aquí alabamos, sí, pero tal vez como el pastor, pero el pastor, sí, también tengo batalla. También a veces la tengo que pelear. También a veces hasta dudo si estoy en lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto. Allí, en ese momento, hay que abrir la ventana. Hay que abrir la ventana y enfocar nuestra mirada en Él, ¿sí? Podés pasar por valle oscuro, pero hay paz cuando vos descansás en darle a Él todas las peticiones, y hacelo con ruego, ¿sí? Y hacelo con acción de gracia. Podés pasar por las pruebas más duras, pero vas a tener paz. Tú puedes pasar también por el fuego, pero vas a tener paz. Iglesia amada, la ventana es símbolo de apertura. El diablo viene a encerrarte y cada vez hacerte más pequeñito, pero cuando abrís la ventana vos te expandís. Y nos invita a vivir sin afanes. Nos invita a ser un espectador. En medio de tu confusión, de tu vista nublada, cuando abrís la ventana te invita a ser un espectador. Incluso a tener una mirada ya esperanzadora. Daniel ha tenido sucesos como el de este edicto, han venido a buscarlo, pero recordemos que fueron 75 años. No le dé tanto crédito a esa prueba. Va a pasar, es momentánea y es pasajera. Va a pasar, diga conmigo, las pruebas pasan. ¿Y ahora qué hago, pastor? ¿Y qué hago mientras tanto? Abro la ventana, que entre aire, que vea un poco de luz, que cambie mi mirador y que ponga mi mirada en la promesa. Créame, iglesia, que tan solo con una actividad tan práctica como esta, de abrir la ventana y de enfocar mi mirada a Dios, que eso implica recordar sus promesas, recordar lo que Él nos habló, lo que Él está haciendo, de dónde nos sacó, puede salvar tu vida. De hecho, Él se entregó. ¿A dónde hay que ir? Sí, hay paz. Y todos conocemos que Dios cerró, el ángel cerró la boca de los leones, y Él se recostó, tal vez o no, en alguno de ellos, usándolo como una linda almohada, y dormir hasta el otro día. Iglesia amada, es tiempo. Cerramos la puerta y abrimos la ventana. ¿Por qué vamos a cerrar la puerta? Y porque vamos a hacer lo que Jesús dijo, ¿sí? También cierre la puerta, intimar, ¿sí? Pero abra la ventana. ¿Estás confundido en alguna área de tu vida? Abrí la ventana. Sé un espectador de lo que Dios hace cada día y va a hacer en tu vida. Ahí donde está, nos ponemos de pie, iglesia. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cierre sus ojos y abra la ventana del cielo, poniendo su mirada espiritual en Él. Haga callar esa turbulencia, esas voces que lo confunden, que le traen temor, que le traen hasta tristeza en algunas áreas de su vida. Hágala callar. Abra la ventana espiritual ahora.
No está todo cerrado esa habitación, hay ventanas. Vos que creías que estabas solo, que nadie te miraba, hay una ventana allí. Hay una ventana que tenés que abrir y darte la posibilidad de ver lo que Dios diseñó para tu vida. La ventana es visión. Hoy hablaba con una persona y le digo, ¿cómo te ves de acá 5 años? Y él me decía, no me veo, nunca me lo puse a pensar. Y me estaba contando sus mambos, sus problemas. Claro, abrí la ventana. Abrí la ventana del ideal de Dios, de la voluntad de Él, del sueño de Dios para tu vida y tu familia. Abrí la ventana. Pastor, la abrí tantas veces, pero te la cerraron. Sin darte cuenta, te fueron corriendo la cortina y luego te cerraron las hojas y le pusieron la traba. Es tiempo de abrir la ventana, iglesia. Es tiempo de volver a respirar el sueño de Dios en tu vida. Abrí esa ventana de tu ministerio. Abrí esa ventana de tu emprendimiento. Abrí esa ventana que va a hacer que se fortalezca tu sistema de creencia. Pastor, la estoy pasando tan mal. Abrí la ventana. Había un edicto de muerte. Pocas horas le quedaban a Daniel. Y él decidió no negociar su sistema de creencia. No negociar lo que él siempre hizo. Lo que nos llevó a ese lugar de paz. Él no lo negoció por un momento de turbulencia en su vida. No permitas que una prueba, que una tentación robe el destino de gloria para tu vida, el diseño divino para tu vida y tu familia. Tú que eres soltero, tú que eres soltera, y tal vez pensaste en este tiempo en tirar esa toalla de santidad, te cerraron la ventana. Abre la ventana. Ese príncipe está, esa princesa está. Misiona con Dios, sírvele a Dios. Y cuando menos te des cuenta, hay un portal abierto para tu vida. Y esa tentación dejará de existir. ¿Y qué hago, pastor, ahora? Estoy luchando. Abre la ventana. Sé un espectador de la creación más maravillosa. Mira los cielos. Pastor, mira a Cristo. Que cuando la muerte lo vino a visitar, él ya había declarado: yo entrego mi vida voluntariamente. Porque él sabía que iba a volver, iba a aplastar aquello que tiene cautivo a los corazones de los hombres, el miedo a la muerte, y aplastó a ese último enemigo, lo puso debajo de los pies. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Él está debajo de nuestros pies. Cuando sientas que la batalla la tenés perdida, una vez más abre la ventana y enfoca tu mirada en Él y declara las promesas, y declara y profetiza lo que Él prometió para tu vida. Alíñate a la voluntad. No hables miseria, no hables enfermedad, no hables escasez, no hables lo que no está en el cielo hoy. Habla abundancia, habla salud, habla restauración, habla felicidad, habla gozo. Dice el Señor:
día que he creado. Me gozaré, me alegraré. Este es el día que Él creó. Y hay una determinación. Me gozaré, me alegraré en su presencia. Abre la ventana en medio de la noche, iglesia. Más hogares con ventanas abiertas. Y a través de tu profecía y a través de tu boca, echa fuera todo espíritu que te ataca. Echa fuera la muerte, echa fuera la depresión, echa fuera la división, el pleito, los gritos, echa fuera. Porque tu batalla es espiritual. Oh iglesia, no le tengas miedo al embate del enemigo en tu contra. Porque hay una gran victoria que se aproxima. Nabucodonosor, cuando lo vio salir, dijo: ¡Wow! ¡Wow! ¡El Dios de Daniel! ¡El Dios de Daniel! ¡Será el Dios de tu imperio! No le hagas caso a la burla, iglesia. No te quedes hablando con el enemigo en la crítica. No le des lugar al espíritu de inferioridad. Tú no eres poca cosa. Tú vales la sangre de Cristo. Abre la ventana, iglesia. Abre la ventana. Abre la ventana, iglesia. Viene, viene, viene. Viene, viene, viene. Aunque os parezca una nube chiquitita, viene una lluvia, viene una lluvia, viene una lluvia. Abre las ventanas, iglesia. Oh Espíritu Santo, es en tu presencia el cielo. Gracias por tu palabra, gracias por hablarnos y gracias, Señor, por direccionar nuestras vidas y ver y entender que cuando se levanten los comentarios, cuando se levanten los calumniadores, cuando se levanten las cosas contra nosotros, Señor, veremos que tu gloria está pronto a manifestarse. En el peor pozo de nuestras vidas, tú nos levantas para glorificar tu nombre. Gracias, Jesús. Lo tomamos, lo creemos y lo vamos a vivir en el nombre de Jesús. Amén.